Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a El Trueno Lejano de... ¡Los Siete Soles! Pues sí, hemos conseguido llegar a otro. Sí. Al Trueno Lejano 99. ¡Ay, qué poquito nos queda! Pues sí, cuando es 19 de agosto de H24. Uh-huh. Aunque no se entienda, me da igual. Seguimos más o menos el orden, todo como tiene que ser. Tres sonoridades y siguiendo el orden de todo. Uh-huh. Sesión sonora número 204, espacios sonoros vigésimo y el 66º sortilegio. Que, aunque hubo lío en los dos anteriores, sí, por sí, motivos que son de la leche, claro, por NECT, que era muy largo, pues retomamos el orden, porque el anteanterior era el 65º. Esto no sí, pasa nada. Sí. Y tuvimos sí, que hacer el 64º la semana pasada. Uh-huh. ¿Vale? Ya. Y la anterior no hubo, era un extra. Un cuando extra, escuchamos sí, lo de Doyum Sar. Uh-huh. Órgano lejano. Sí. Bueno, ayer casi no pudimos hacer a la sesión sonora, pero al final pudimos. Pues sí, porque se puso complicada la cosa, sí, y ahí había unos sonidos extraños, no sé. Uy. No, no, se complicó la cosa se porque complicó. Estuvimos haciendo la restauración. Ah, bueno, eso de sí, de verdad, sí. Mac. Creyendo sí, que iba a ser más, pero nunca es sencillo, sobre todo dependiendo de lo que quieras. Uh-huh. Y entonces sí pudo ser. Y estábamos sí, haciendo las pruebas de diferentes, muy diferentes sonidos, y entonces estaba en la pantalla derecha Yau, y dije, ¡ah! Exacto. La aurora, la aurora de Yau, Yaui. Y suena tal que así.
Y hasta aquí la sesión sonora número 204, la aurora de Yahweh. Y es que, para intentar una explicación, 445.000, porque es inexplicable. Me refiero a la sonoridad, cómo se hace, porque incluso tenemos un vídeo para cómo hacer una sonoridad. Claro, como no es cómo se hace algo más popular. Es que justo estaba pensando en que todo lo que sea físico le hacen eso lo que cuenta. Cuando el espacio interior es mucho más grande que el exterior. Sí. Y dentro está todas las maravillas de los universos. Entonces, en ese intento de explicación, pues estaba yo ahí en ese dibujo de el fondo de Yau. Uh-huh. Y ya de paso, Yahweh. Porque si está Yau, es también Yahweh. Si está Yahweh, está Yau. Así que no importa. Sí. Pero es que estaba alucinando antes de grabar. O sea, me gustaría poder grabar, y a veces lo hacemos, lo que estamos probando. Sí. Eso también cuenta. Sí. Pero muchas veces pues digo, no, porque una vez lo coge bien, otra vez lo coge mal. Entonces me quedo. Uh-huh. Pero como hay que probar, pues eso. Pues en esas pruebas estaba yo ahí subiendo y bajando por los templos que hay. Uh-huh. Y estaba ahí. Y estaba ahí a través de la imagen, la imaginación y el sonido. Y ya está. Y no hace falta nada más. Y se acabó. Y es algo glorioso. Es, sí. E infinito. Y además hicimos una mezcla. Tela. Había como 4 o 5 bibliotecas diferentes. Sí. Tremendo. Es que ahí era un trueno, o sea, como una tormenta de sonidos que encajaron. De verdad que aunque sea muy pesado y muy reiterativo, alucinante. Sí. Bien. Espacios sonoros vigésimo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues es que es casi inenarrable. Sí. Porque es algo que llega de pronto y entonces te desconcierta, te deja, dices, ¿pero y esto qué es? Ya ves. ¿Qué es esto? No es si mola. Y luego lo escuchas de nuevo. Porque al estar en ello es como que no te das cuenta. No. Luego lo escuchas y dices, ostras, pero qué alucinante. Y claro, luego, bueno, ¿cómo se llama? Se llama En el viento mágico. Eso. Y claro, lo que pasa es que a veces queremos ir con demasiada prisa y eso no es bueno. Sí. Porque lo, digamos que lo adecuado, lo idóneo, es que un día haces un tramo y al día siguiente, como que has descansado, el oído me refiero, sí, todo, el alma, el espíritu, y lo escuchas de nuevo y dices, ¡hala! Y entonces lo continúas. Y eso. Pero vamos. En este caso no. O sea, fue así. ¡Bumba! Eso. Y entonces quedó así.
Y hasta aquí, Espacios Sonoros 20, en el viento mágico. Pues sí, de verdad que sí. Sí. Y vamos, esta vez ya las escucho con más tiempo y lo escuchaba antes. Encima, con el lío que hemos tenido con los HomePod también, pues estaban más altos de lo normal y joder, como si mola. Sí, sí, tiene. Sí, sí, sí. Tiene poderío. Es muy. Y profundidad. Profundidad un montón. Claro. Sí. Y ya por último, pues el 66º sortilegio del libro de Osiris, que se titula Neftun. Yo he encendido la llama extinguida de la gran ciencia. Yo sé que la diosa Sekhmet, nombre arquetípico de la intencionalidad eterna, me ha tenido en su seno. Yo sé que la diosa Net, nombre arquetípico de la existencia proyectiva, me ha traído a este mundo realizándome y plasmándome desde toda la eternidad. Yo sé que yo soy y que en mí se abre la mirada profunda del ser, el Wazet del universo. Descendiendo de la frente de Ra, cruzando infinitos planos de realidad a través del espacio-tiempo, yo surco este océano sin orillas en paz en la proa de la barca del ser. Y hasta aquí, el 66º sortilegio del libro de Osiris, Neftun. El texto y la sonoridad. Que, bueno, pues como es más o menos, esta era más o menos la corta, ¿no? Sí, de los habituales. Sí. Pero bueno, que podría ser muchísimo más larga. Eso depende del tiempo que tengas. No hay otra. Sí. Es como lo que estoy pensando ahora para el segundo. Y no sé qué hacer.
Porque si están... una sonoridad. Es que es demasiado larga. Sí. Pero sigan, dan ganas. Como usamos el de Sut para el primero. Sí, sí. En fin, cosas de las sonoridades infinitas. Infinitas, totalmente. Vamos a ir preparando el centésimo. Sí, ¿vale? El centésimo trueno lejano. Sí. Así es. Mientras tanto, vale, a estar bien. Venga, a estar bien. Hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.